en el propio diario Nacional, de fecha 11 de este mes de junio, el mismo periódico recoge algunas posiciones de algunos sectores de sectores eléctricos, donde tratan de tapar lo que a la luz pública es innegable. Hay una especie de mentido lo que tú señalas, es que no fue un acto de sabotaje, sino que obedeció a la obsolescencia de los equipos, ¿no? Claro, nosotros hemos demostrado, y las experticias así lo indican, en ningún momento hubo, durante ese incidente, alguna alerta en los tableros de control. Ahí están los operadores y los trabajadores de Corpoelec, así lo han ratificado, sino fue simple y llanamente un incendio provocado, una explosión abrupta que no tiene explicación, solo la provocación o la mano ajena criminal que condujo a ese hecho terrorista. Lo que hace el Nacional es parte del juego de la conjura mediática, tratar de tapar y ser cómplices ante estas denuncias que hemos venido con pruebas señalando. Lo que antes era un periódico que resguardaba los intereses de la patria, hoy es un vil instrumento de esta feroz embestida de la derecha neofascista en Venezuela y sobre todo en el estado de Aragua. Te pregunto algo, Tarek. Esa es la voz del gobernador, ¿no? El gobernador del estado, la voz oficial. ¿Cuál es la actitud de la sociedad en Aragua, de los vecinos, por ejemplo? Hay una conciencia. A ver, nosotros lo hemos dicho claramente. El estado de Aragua, durante muchas semanas en el estado de Aragua, ha habido interrupciones del servicio eléctrico sin ningún tipo de explicación. Y amén de que nosotros tenemos estrecha comunicación con todos los trabajadores de Corpoelec, la directiva de Corpoelec y el propio compañero ministro Jessy Chacón, y si se simplifica todo a fallas técnicas, etc. Pero cuando nosotros comenzamos a alertar al pueblo, a las comunidades, al poder popular, a estar vigilantes sobre estos hechos, comenzaron a reducirse significativamente las interrupciones y el sabotaje eléctrico.